A continuación vamos a tener eh, la presentación de la doctora Fabiola Sosa Hernández, así que esperamos que puedan seguir acompañándonos. La ponencia es titulada Retos de la gestión del agua en la Cuenca del Valle de México ante los riesgos del cambio climático. La doctora Fabiola Sosa Rodríguez cuenta con estudios de postdoctorado en la Universidad de Waterloo, Canadá, en gestión del agua y cambio climático. Es doctora en, estu en estudios urbanos y ambientales y maestría en estudios urbanos por el Colegio de México. Asimismo, cuenta con estudios de licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, habiendo obtenido mención honorífica de excelencia. Es premio de la Academia Mexicana de Ciencias como parte del programa de Mujeres en las Ciencias y por la Mejor Investigación Doctoral en Ciencias Sociales así como premio Gustavo Cabrera a Severo por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y perfil y perfil deseables, además de haber sido distinguida distinguida de la Universidad de Sheffield en Reino Unido con un reconocimiento de mujeres de la ciencia. Es autor contribuyente y revisor de los reportes de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC así como miembro de la Academia Mundial de las Ciencias Sociales de la UNESCO. Es parte de la Delegación de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático en la Conferencia de las Partes COP24. Cuenta con estancias de investigación en la Universidad de las Naciones Unidas en Canadá y Alemania y en la Universi Universidad Central de Venezuela en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Ha sido consultora de la Universidad. De las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales y es cordial coordinadora del Congreso Nacional de Investigación de Cambio Climático en la sede de la Universidad Autónoma Metropolitana. Démosle una calurosa bienvenida a la doctora Fabiola Sosa Hernández. Felicidades. Buenas tardes. Ya tardes, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, quiero compartirles con os, a ustedes una presenta la presentación de los resultados de una investigación que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos cuatro años. Esta investigación eh, es resultado de la suma de esfuerzos de muchas personas, eh, muchos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana forman parte de este equipo de investigación de distintas disciplinas de derecho, sociología, ingeniería ambiental, administración, etc. Y bueno, como pueden ver, somos un equipo muy amplio, entonces en realidad los resultados que presento no fueron generados exclusivamente por mí, sino por todo un grupo de trabajo y de investigación conformado por muchos eh, estudiantes muy proactivos, innovadores, brillantes. Eh, los temas que les voy a presentar incluyen una reflexión sobre la situación del agua en México, cuál es la expectativa del cambio climático y sus, proye sus proyecciones, cuáles son los impactos del cambio climático que se esperan en México y eh, qué proyecciones y tendencias se esperan para la cuenca del Valle de México. Eh, si nos ponemos a reflexionar en qué situación se encuentra México con respecto al agua, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea? Muy bien, es uno de los sitios con mayor estrés hídrico, ahorita lo vamos a empezar a revisar, pero en realidad la problemática del agua no solamente afecta a la ciudad, sino más bien es una problemática presente en todo el país y que demanda una reflexión sobre la manera en la que estamos gestionando los recursos hídricos en nuestro país. Ligado eh, a las presentaciones anteriores, la mayor cantidad de agua que recibe nuestro país proviene de la precipitación. Aproximadamente eh, 1.500 kilómetros cúbicos al año. Sin embargo, esta precipitación se concentra durante la temporada de lluvias. Y la temporada de lluvias, eh, el estándar es que sea de junio a octubre. Sin embargo, como vamos a revisar, parte de esta variabilidad climática está implicando que eh, los patrones de lluvias se están modificando. Y. Eh, básicamente se concentra en la región sur y sureste del país. De este volumen enorme de agua que recibimos, en realidad solamente queda disponible una tercera parte. Y este volumen considerado disponible, que es la disponibilidad natural, no está realmente disponible para un consumo humano seguro, actividades económicas, para la conservación de los ecosistemas porque eh, presenta severos niveles de contaminación. Entonces, obviamente esta cifra de una tercera parte es todavía menor a lo que nosotros estaríamos considerando. ¿no? Una parte importante proviene de la, del agua eh, subterránea y el agua subterránea es una de las fuentes principales de abastecimiento de agua para las principales ciudades. Se espera que eh, México continúe este crecimiento urbano acelerado, que entre 2010 y 2030 las ciudades incrementen de 384 a 961, estamos hablando más de dos veces, y que la población total para el 2030 alcance los 137 millones de personas. Si ustedes ven en el mapa, la mayoría de toda esta bonanza en términos de concentración urbana, en términos de concentración de actividades económicas, reside en la parte norte y centro del país. Y esta parte norte y centro del país es la que menor disponibilidad de agua tiene. Mientras que la parte sur-sureste del país, en donde hay una mayor disponibilidad del agua, en realidad tiene menores concentraciones tanto de población, como de actividades económicas. Entonces, como pueden ver, existe una planeación inconsistente, un poco incongruente. Estamos localizándonos y estamos basando nuestra actividad económica en zonas en donde hay escasez de agua y que probablemente con el cambio climático haya todavía más escasez de agua y sea más difícil poderles suministrar este recurso para que continúen funcionando en el largo plazo. Continuando con esta reflexión, podemos ver que eh, en el 2010, en esta zona que ya habíamos visto que tiene estrés hídrico, se concentra casi 70% de la población que produce el 85% del Producto Interno Bruto del país, pero solo con el 31% de la disponibilidad. Para el 2030, se espera todavía que esta situación se continúe polarizando lo cual evidentemente nos demuestra que es necesario reflexionar sobre las políticas que estamos llevando a cabo, tanto de desarrollo urbano, de desarrollo económico y de localización, de localización de la población y de las actividades económicas. Y si ustedes miran qué ha pasado con la disponibilidad natural del agua en el país en los últimos años, pues de tener 18.000 metros cúbicos por habitante por año, para el 2030 se espera que sean... 3.783, ¿no? Y que esta cifra continúe decreciendo. Y como resultado del cambio climático, con estas eh, eh, proyecciones que se espera que ocurra tanto en temperatura como precipitación, pues podríamos esperar una mayor competencia entre los distintos sectores que van a tratar de garantizar su acceso al agua. Y obviamente, eh, esto favorecerá la, emergen la emergencia de conflictos. Bueno, esto nos obliga a repensar pues, qué tipo de país estamos construyendo debido a que estamos en realidad parados sobre eh, una alta vulnerabilidad ¿no? en términos de seguridad hídrica. Con respecto a la calidad del agua, eh, tenemos 653 acuíferos en el país, 16% de ellos están sobreexplotados. Y desafortunadamente los que están sobreexplotados son la principal fuente de abastecimiento de agua de las ciudades más grandes. ¿no? Entonces esto implica un reto importante para poder eh, reducir sus niveles de sobreexplotación sin que esto implique eh, problemas de desabastecimiento. ¿no? Por eso es tan importante pensar en estrategias alternativas de suministro de agua, ¿no? como pueden ser estas estrategias que nos acaban de presentar, tanto Delfín como Gersaín. Tenemos también 32 que están en suelos salinos y que tienen aguas salobres y 18 con intrusión marina. Entonces presentan algún nivel de contaminación, por lo tanto ya no podemos utilizar esa agua. Con respecto al agua superficial, solo 27% tiene una calidad aceptable, mientras que 73% de los cuerpos de agua del país superficiales presentan evidencias de contaminación. Esto implica que... Eh, pues grandes retos en el sentido de que no podemos hacer realmente uso de esa agua para consumo humano sin que previamente pase por algún, por algún proceso de, de tratamiento. ¿Qué implicaciones tiene entonces el cambio climático? El cambio climático simplemente viene a ser un estresor adicional. En muchos eh, foros, en muchos discursos políticos, en muchos programas de gobierno, parecería ser que toda la culpa la tiene el cambio climático, ¿no? Pero el cambio climático viene a ser solamente una situación adicional a una problemática que ya se había gestando, se viene gestando desde la época prehispánica, ¿no? Con decisiones eh, poco racionales, poco sustentables en términos de la gestión. Por lo tanto, ante toda esta problemática que ya existe de contaminación, de escasez, de concentración en zonas de alto estrés hídrico, el cambio climático viene a ser un problemita más, ¿no? La mancha del tigre, como dirían. ¿no? ¿Y eh, qué es, cuáles son este, las proyecciones de cambio climático? Bueno, actualmente se están manejando unos modelos de cambio climático que se, que se basan en RCPs. Estos RCPs lo que representan son trayectorias de concentración representativas. Cuando nosotros hablamos de un RCP de 2.6, estamos hablando de economías que lograron desacoplar su crecimiento económico con el consumo de combustibles fósiles. Eso para, para este punto de inflexión que es el 2030 es inalcanzable. Así es que la mayoría de los ejercicios que hacemos de análisis sobre impactos de cambio climático ya no consideran esta trayectoria. Es inviable. Ni siquiera vale la pena considerarla. Así que en general se considera una, un RCP de 4.5 y el RCP de 8.5. El RCP de 4.5, como pueden ver, viene al 2030 avanzando, hay un punto de inflexión y comienza a reducir. Este representa economías que han logrado incorporar distintas estrategias de mitigación a través de sus políticas. que tienen ciertos efectos en la reducción de eh, la concentración de gases de efecto invernadero. Y como pueden ver, a pesar de esos esfuerzos, estaríamos esperando incrementos en la temperatura entre 1.7 y 3.2 grados centígrados. En el caso de continuar una economía basada en la quema de combustibles fósiles, que sería el, el, el escenario de negocios como siempre, con, que, que se refleja en un RCP de 8.5, estaríamos esperando incrementos en la temperatura del orden de los 3.2 y 5.4 grados centígrados. El panel intergubernamental de cambio climático definió que incrementos en la temperatura superiores a los 2 grados centígrados estarían asociados a impactos no solamente catastróficos, sino también irreversibles en la manera en la que funcionan los distintos sistemas ambientales del planeta. Por lo tanto, como pueden ver, aunque lográramos desacoplarnos, hay un efecto tendencial en materia del calentamiento del planeta que nos obliga a pensar en adaptarnos. La adaptación ya no es una opción, sino es algo que forzosamente tendríamos que estar trabajando en ello, no solamente en la mitigación, sino también en la adaptación. Y. Cuando nosotros hablamos de incrementos en temperaturas, decimos un grado, dos grados, pues no es nada, ¿no? Pasamos de 12 grados en la Ciudad de México en el, en el invierno, en el otoño, y bueno, llegamos hasta los treinta y tantos, es un brinco grande, entonces supongo que no nos va a pasar nada. Pero en realidad en el promedio eh, de, de, de esta temperatura, en el promedio anual, tiene implicaciones contundentes. Incrementos entre 1 y 3 grados centígrados por completo modifican los regímenes meteorológicos y provocan incrementos en los eventos extremos. Entonces, todas estas lluvias torrenciales, la ocurrencia de varios huracanes, categoría 5, y luego su entrada a nuestro país doble, ¿no? por el Pacífico, por el Atlántico, eh, heladas que nunca se esperaban, son eventos que van a seguir ocurriendo con mayor frecuencia. Alteras, para los 2 grados centígrados, que este es el, el tipping point, ¿no? el punto de inflexión, hablamos de alteraciones en el ciclo del agua. ¿no? Entonces, esperaremos una reducción en la escorrentía de un 30%. Y esto obviamente con implicaciones importantes en la disponibilidad del agua, impactos en la seguridad alimentaria, pérdida en servicios ecosistémicos, biodiversidad, pérdida en la infraestructura. Para un incrementos de 2 grados centígrados esperaríamos descensos en la producción de alimentos en el orden entre el 5 y el 10% de la producción anual, lo cual es muy importante, ¿no? es un, un, un elemento de política pública muy importante que deberían de considerar los tomadores de decisiones. Si hablamos entre 2 y 3 grados centígrados, mayores desplazamientos de poblaciones por inundaciones y sequías, ya tenemos migrantes climáticos. Han habido varias islas en el Pacífico que han quedado inundadas, cuyas poblaciones han tenido que moverse de su lugar de origen y recibir asilo en otras islas o en otros lugares. Entonces, no piensen que no hay evidencias sobre los impactos del cambio climático. Ya tenemos islas que han desaparecido, ciudades que han desaparecido, grupos que han tenido, de que, han tenido que dejar sus casas, sus vidas de manera forzada. Eh, si seguimos viendo los incrementos en las temperaturas, 3 grados centígrados hablamos una reducción en la producción de alimentos del 20%. Si vamos a los 4 grados centígrados, le agregamos también incremento en las enfermedades, infecciones diarreicas, malaria, dengue y por lo tanto incremento en la mortalidad y la morbilidad, junto con otros impactos en la seguridad alimentaria, hídrica, incremento en la pobreza. Y si avanzamos a los 5 grados y más de 5 grados, ya no hay modelo que prediga qué es lo que le va a ocurrir al planeta. Ni siquiera podemos predecirlo, ¿no? Sabemos que van a ser impactos súper serios y ya ni siquiera, ni siquiera hay modelos que puedan definir qué impactos se pudieran esperar. Eh, como resultado de toda la discusión y compromisos que tienen que hacer los diferentes países, porque hay una discusión seria entre eh, responsabilidades compartidas y diferenciadas, quién causó los gases de efecto invernadero, quién debería asumir la responsabilidad, pues tenemos eh, la, convención, la Convención Marco de las Naciones Unidas, eh, cada año hace una reunión que se llama la Conferencia de las Partes, donde la Conferencia de las Partes es donde acuden los gobiernos de los distintos países para poder negociar acuerdos internacionales sobre sus compromisos de mitigación y de adaptación. uno de ellos que seguramente escucharon es el famoso acuerdo de parís. no, el acuerdo de parís va a reemplazar al, al protocolo de kioto en el 2020 y, y originalmente era un acuerdo que tenía la intención de ser eh, vinculante, es decir, que se definieran eh, medidas específicas, estrategias específicas de reducción de gases de efecto invernadero por parte de todos los países y aquellos que no cumplieran con esos compromisos, pues recibirían sanciones específicas. ¿no? En aras de que todos se sumaran y se subieran al barco, desafortunadamente terminó este acuerdo vincul vinculante en un acuerdo básicamente voluntario. No en donde los distintos países entregaron unos documentos que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, en donde definían ciertas estrategias de mitigación, ciertas estrategias de adaptación. Cumplir algunas de estas estrategias iban con los propios recursos del país y otras estaban condicionadas a recibir financiamiento. Y obviamente, ¿qué, qué es lo que ustedes esperarían? ¿Que fueran ambiciosas las no condicionadas? No, las no condicionadas representaban los mínimos esfuerzos de los países, ¿no? Y por eso al día de hoy no hemos cumplido los objetivos que se habían esperado. Y por eso tuvimos un anuncio el lunes donde urge, urge que los países se sumen a implementar estrategias de mitigación, de manera que tenemos que reducir a la mitad la generación de los gases de efecto invernadero antes del 2030. Vamos a ver si en la COP24 se logra firmar algún acuerdo de este tipo con un plan de acción específico, con sanciones concretas, porque evidentemente si no hay sanciones, difícilmente todos los países van a cumplir lo que se están comprometiendo. Sobre todo porque piensan que el cambio climático es un, no sé, sí, si vemos el discurso de Trump, pensarían que es una situación que solamente trata de incidir en la competitividad del país, ¿no? Aplicar medidas ambientales más restrictivas, pero tenemos toda la evidencia que implica que es un evento real y que necesitamos los compromisos de los países y que no tienen que pensar que es una situación que se contrapone con el desarrollo económico del país, al contrario, no hacerlo sería catastrófico para el desarrollo económico del país en el largo plazo. Entonces, hay que eh, tratar de que los tomadores de decisiones miren ese largo plazo y no solamente las decisiones de corto plazo. Eh, Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 cuando eh, se logró que firmaran eh, el, un número de países que representara el 50% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Se está trabajando en crear este fondo para el clima verde que eh, tendrá aportaciones de eh, los distintos países desarrollados e incluso en desarrollo. México fue uno de los que aportó una suma importante, fue el primer país en desarrollo que aportó recursos para este fondo, que estará dirigido a eh, promover acciones tanto de mitigación como de adaptación en los diferentes países en desarrollo y por lo tanto desaparecerán los famosos MDL, que son mecanismos de desarrollo limpio. México y Brasil fueron los principales receptores de financiamiento en estos MDL en América Latina. Y desafortunadamente estas contribuciones nacionalmente determinadas que entregaron los países, pues resulta que no nos alcanza. No alcanzamos a cumplir el objetivo de los dos grados. Con las contribuciones que se entregaron al día de hoy, se espera que la temperatura incremente alrededor de 2.9 grados centígrados. Ni siquiera nos alcanza. De esa magnitud es la preocupación. Y pues incluso la definición de la reducción de los 2 grados centígrados tampoco es el escenario más eficiente económicamente. Estos son los escenarios antes de los INDCs, antes de que estos países entregaran estos compromisos y como ven pues los repuntes de eh, la generación de gases de efecto invernadero sigue ¿no? de manera creciente. Con la entrega de estos INDCs vemos que hay una, un punto de inflexión, ¿no? Entonces se espera que eh, con estas contribuciones a partir de, de su implementación, desde ya, desde que se firmaron, empecemos a ver una especie de curvita en donde empiecen a decrecer. Sin embargo, los escenarios más eh, económicamente eficientes, no son esos, ¿no? Los escenarios económicamente eficientes implican que se invierta de ya en la mitigación, ¿no? No que se esté postergando, porque evidentemente va a ser más costoso revertir tanto los impactos como los daños. ¿Qué pasa en el caso de México? Pues en el caso de México esperamos que haya incrementos en la temperatura en el orden de los 0.5 y 4.8 grados centígrados en promedio pero eso no significa que espacialmente su distribución sea homogénea en todo el país. ¿no? Como pueden ver, en el invierno podemos tener zonas en estos manchones naranjas que hablan de incrementos en el orden de 2.5 y 3 grados y algunos que hablan del orden de 4.5 grados centígrados. ¿no? Si nos movemos al verano, tenemos manchones en donde hablan de incrementos entre 4 punto, de 4.0 a 5 grados centígrados. ¿no? Entonces, si decimos, ah, bueno, pues no hay problema, pues van a ser del orden de los 0.5, depende de qué sitio. Se van a distribuir de manera desigual en todo el país. ¿no? En el caso de la precipitación es lo mismo. Hablamos de eh, cambios en la precipitación, se esperan reducciones del orden del 15% en el invierno, de 5% en el verano, igual su distribución en el país va a ser diferente. Mientras en algunos lados esperamos reducciones del orden del 10%, 15%, vamos a tener zonas con reducciones de 20%, 25% e incluso zonas con reducciones de 35%, 40% de la precipitación que reciben. Entonces, si la principal fuente de agua del país es la precipitación, estaríamos hablando de que están recibiendo la mitad menos. Y entonces hay un importante impacto y toma de decisiones, porque si alternativamente estamos pensando en dispositivos para la captación de agua de lluvia, necesitamos pensar qué impactos puede tener el cambio climático para saber qué tan efectivos van a ser, pero hacerlos. Es importante porque también es una estrategia de adaptación. Solamente no basar la decisión en la puesta de una sola alternativa. Necesitamos múltiples alternativas porque hay mucha incertidumbre en los escenarios. En el caso del verano, de la misma manera, hablaríamos de reducciones del 5%, pero como pueden ver, prácticamente la mitad del país estaría presentando reducciones del orden de 35-45%, ¿no? en algunas zonas en particular. Por lo tanto, el mensaje que les quiero transmitir es que cuando nosotros hablamos de los impactos del cambio climático y hablamos de variaciones de precipitación y temperatura, no tenemos, pensamos en el promedio para la toma de decisiones, pero la, de, la toma de decisiones debe de basarse en los puntos específicos a nivel local. Es necesario bajar de lo federal a lo local, porque como pueden ver, el promedio no refleja todas estas particularidades en cada lugar y se requieren acciones específicas a nivel local. Si pensamos en los distintos escenarios y vemos su distribución, vamos a ver que tenemos múltiples escenarios regionales que van a tratar de reflejar eh, en qué condiciones se encuentra las proyecciones de variaciones tanto en la temperatura como en la precipitación para diferentes horizontes de tiempo todos estos escenarios dicen bueno pero cuál es dime cuál todos es la respuesta no hay incertidumbre detrás de ellos ¿no? se seleccionan aquellos que tienen la capacidad de reproducir mejor la, la información histórica porque esos son los que consideramos que pueden reproducir mejor el futuro y pueden reproducir mejor el pasado. Se seleccionan porque tienen una menor incertidumbre en este sentido, se extrae un pool de indicadores y a partir de eso se construyen los escenarios, pero no tenemos un número específico. No no, la toma de decisiones no es lineal, es compleja y tenemos que estar listos para un abanico de posibilidades que se presenten y eso nos obliga y impone el reto de pensar diferente, pensar en complejo, no en lineal. Y pues independientemente de los distintos escenarios, lo que podemos extraer de esto es, estamos viendo que independientemente del escenario, se espera que la temperatura se incremente y sobre todo que se incremente en la parte norte del país, ¿no? Del norte hacia el centro. Así es que esperaríamos un proceso de desertificación de la zona norte hacia la zona centro. ¿Sí? Ese es el mensaje, no importa el modelo, el mensaje es, nos va a afectar la temperatura, la temperatura se está aumentando, se va a aumentar en distintos grados y esperaríamos un proceso de desertificación en la parte norte y la parte centro, la parte centro donde está la Ciudad de México. ¿Sí? Ahora, ¿qué, ¿qué ocurriría en el caso de la precipitación? Nuevamente tenemos incertidumbre extraen los modelos que tienen la menor incertidumbre posible y como pueden ver tenemos distintos valores de proyecciones pero en general los modelos nos dicen que la precipitación se estará reduciendo en los diferentes horizontes de tiempo ¿no? y en el largo plazo esperaríamos de la misma manera reducciones importantes de la precipitación, ya no sólo en la parte norte, ¿no? sino distribuidas de diferente forma e incluido el sureste. Entonces no pensemos ni planeemos que en el largo plazo el sureste va a seguir lloviendo como llovía. ¿no? De hecho, se espera una reducción también en la precipitación en el sureste combinada con lluvias torrenciales atípicas. ¿no? Una situación muy particular y también de gran reto para la gestión del agua. Todo esto resulta en diferentes amenazas que van a traer consigo... De, Distintos impactos, ¿no? Eventos climáticos extremos, aumentos en el nivel del mar, sequías, inundaciones, variaciones en la precipitación y la temperatura, con diferentes impactos en la infraestructura de transporte, generación de energía, extracción de hidrocarburos, en la salud, en el suministro de agua, en la conservación de ecosistemas, producción de alimentos, estabilidad económica, etcétera. Múltiples. Y deberíamos de estar pensando en adaptarnos. De ahí tan importante la presentación de ayer sobre este plan nacional de adaptación que apenas se está echando en marcha, pero cuya implementación es fundamental, ¿no? Y es fundamental que de lo nacional logre el gobierno bajar a lo local. En el caso del cambio climático, ¿qué impactos esperan para la Cuenca del Valle de México? Bueno, pues va a ser una de las regiones más afectadas por las condiciones preexistentes en materia de concentración demográfica, económica, pérdida de servicios ecosistémicos, dependencia a fuentes distantes. Así es que el cambio climático solamente va a ser un estresor adicional a la situación de gran estrés que previamente ya ocurría. Y de la misma manera... Esto es resultado también de la gran modificación que ha tenido el equilibrio hídrico de la cuenca, de un sistema de lagos interconectados, pues por deci diferentes decisiones de gestión se han ido desecando, ¿no? transformando completamente el equilibrio de la cuenca y modificando la condición en la que actualmente se encuentra, ¿no? eh, que eh, Delfín nos explicó con mucho detenimiento y de manera muy interesante. Y qué esperaríamos en términos de las tendencias, pues inviernos más calientes, primaveras más calientes, veranos más calientes, otoños más calientes. Pero esto, primaveras, veranos, otoños más calientes, ya hay evidencias de que históricamente así es. O sea, no es que no hay evidencias de que la temperatura se está incrementando. Ya las hay, ya las hay, ¿no? Los escenarios de cambio climático lo que vienen a confirmar es que va a continuar esta tendencia de incrementos. Pero en la investigación que estuvimos haciendo, en donde analizamos distintas normales climáticas desde el 50 hasta el 2015, pudimos identificar, corroborar y validar estadísticamente que estos incrementos en la temperatura ya se están presentando en la cuenca del Valle de México. Y en la cuenca en general, en los 90s... En particular se ve reflejado mucho en el comportamiento de la cuenca lo que ocurre en el Estado de México, por su dinámica económica, poblacional, por su tamaño, y obviamente también en los demás, ¿no? Y lo vemos también reflejado en los distintos meses del año, ¿no? Meses más calientes, eh, abril, mayo, junio, octubre es más calientes, ¿no? Y entonces, obviamente, todo esto tiene incidencias importantes ¿no? en la toma de decisiones. Con respecto a la precipitación, no encontramos evidencia de que la precipitación se estuviera modificando. ¿no? no hay evidencia de que la precipitación total acumulada en la cuenca del Valle de México sea diferente. Sin embargo, la manera en la que se presenta sí es diferente. Entonces, identificamos un proceso de desfase en, la, en el periodo de lluvias, en donde la temporada de lluvias ya no solo se está presentando de junio a octubre si nos está presentando a partir de julio, ¿no? En particular en el mes de julio y en el mes de septiembre, ¿no? Eso implica que tenemos precipitaciones más intensas en estos dos meses que básicamente se concentran en ellos, ¿no? Entonces vamos a tener lluvias más intensas en pequeños periodos de tiempo, ¿no? En total la precipitación va a ser la misma para la cuenca, ¿no? Pero, este... Eh, pero más intensas en estos meses. ¿no? Entonces, en términos de la variación, pues no nos extraña que nos llueva cántaros ¿no? en las tardes. ¿no? Entonces, va, vamos a tener la expectativa es que tengamos más de este tipo de episodios, porque en el comportamiento de las normales desde el 50 hasta la fecha, hay una evidencia de este cambio en los patrones de lluvia. ¿no? Y esto tiene importantes implicaciones para los diferentes sectores productivos, ¿no? y obviamente diferentes distribuciones en el espacio, como habíamos hablado, hay que pensarlo a nivel local. Con respecto a los escenarios de cambio climático, se analizaron 24 modelos para tres horizontes de tiempo, 2015, 2039, 2045, 2069, 2075, 2099, para dos trayectorias de concentración representativas una trayectoria en donde se logran incorporar estas estrategias de mitigación y se logra desacoplar en alguna medida el crecimiento de la generación de gases de efecto invernadero y otro RCP que corresponde a una economía basada en la quema de combustibles fósiles. Y como resultado podemos ver incrementos en la temperatura del orden de los 2 grados, 4 grados y hasta 6 grados. ¿Se acuerdan de su tablita? En este periodo de tiempo del 2015-2039 ya hay incrementos de acuerdo a los escenarios, que se podría proyectar incrementos que superen los 2 grados centígrados. Y por lo tanto, en los distintos horizontes de tiempo esperaríamos también este incremento. ¿no? Y pues con la tablita podemos ver que eh, se estarían modificando la forma en la que se producen los alimentos en la que se suministra el agua eh, cuestiones de salud pública incidencia en todos los ámbitos no y obviamente como lo platicábamos su distribución en el espacio va a ser diferente en el largo plazo se, se espera para todos los modelos estos incrementos ¿no? aunque tengan diferencias en el caso de la precipitación se esperan reducciones de distinto orden, 16%, 21%, 25%, y distribuciones en el espacio diferentes, ¿no? Pero eh, en general los modelos pronostican reducciones en la precipitación, que pueden ir del orden hasta el 25%, que representaría una cuarta parte de la cantidad de lluvia que recibe la cuenca del Valle de México. Y en términos de lo que nos interesaba a nosotros era conocer cómo iba a modificarse la disponibilidad del agua en la Cuenca del Valle de México. Y lo que encontramos es que se esperaría que la disponibilidad de agua en la Cuenca del Valle de México se reduzca en el orden del 25%. Entonces, la Cuenca del Valle de México, incluyendo la ciudad, estaríamos esperando tener una cuarta parte menos del agua que actualmente tenemos. Y Confirmando estas sospechas de que así sea, históricamente nos dimos a la tarea de revisar qué tipo de eventos han causado más destrucción en la cuenca del Valle de México y nosotros cuando arrancamos la investigación pensamos, ah, deben de ser las inundaciones, las inundaciones es de lo que más se habla en todas las noticias, en todos los periódicos, etc. ¿no? Y oh sorpresa que nos llevamos cuando vimos que en realidad la principal causa de impacto son las sequías, y para los escenarios que encontramos, entonces esperaríamos más de este tipo de eventos que poco se habla, porque pensamos que las sequías solamente afectan Aguascalientes, Durango, Zacatecas, ¿no? No, afectan a la Cuenca del Valle de México. Poco se documenta porque nos gusta más hablar de las inundaciones, pero las sequías son un evento recurrente en la Cuenca del Valle de México que ha causado la mayor cantidad de impactos, ¿no? Y que esperamos que continúe causando. Eh, mayores impactos y situaciones de riesgo y esperemos que no de desastre, pero sí de riesgo. Paralelamente hicimos un trabajo directamente con los miembros del Consejo de Cuenca, entrevistamos a los diferentes miembros del Consejo de Cuenca, las autoridades y lo que nos dimos cuenta es que en realidad es en estos consejos de Cuenca en donde se encuentra una oportunidad única para poder dirimir. Los asuntos, las decisiones, las estrategias que se puedan llevar a cabo para eh, poder echar a andar las distintas estrategias de adaptación que se requieren en el sector. Por lo tanto, la base sustantiva de los consejos de Cuenca es la participación, la participación de todos los sectores: acuícolas, pecuarios, forestal, servicios, comercial, ¿no? Entonces esto implica que para poder lograr realmente adaptarnos y que los impactos del cambio climático eh, con respecto a la disponibilidad del agua tengan menor repercusión sobre la calidad de vida y sobre la salud, el bienestar, el funcionamiento de la ciudad, va a requerir forzosamente mayores niveles de participación. Y bueno, estos son varios de los miembros que entrevistamos. Por lo tanto, como conclusión de este trabajo que hemos hecho arduamente en los últimos cuatro, casi cinco años, un equipo grande de estudiantes, eh, podemos concluir que eh, hay evidencias estadísticas de que la temperatura media está incrementándose y que se espera que, como resultado del cambio climático, continúe incrementándose. Eh, la variabilidad afecta principalmente al Estado de México y el Estado de México influye en el comportamiento general de la cuenca del Valle de México, lo cual eh, pone en evidencia que la cuenca del Valle de México enfrenta una situación de riesgo y que urge que se definan estrategias concretas de adaptación, pero no a nivel regional ni a nivel nacional, sino a nivel local por toda esta diversidad de impactos que se espera y eh, encontramos evidencias de un retraso en la temporada de lluvias y una potencial reducción en la disponibilidad del agua, que traerán consigo mayor competencia y probablemente la emergencia de conflictos. Aunque no es tan presente la, 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 el uso del agua en el sector agrícola como lo es en el país, que prácticamente eh, utiliza el 77% de la disponibilidad del agua, y es importante considerar que como una estrategia nacional hay que pensar en modernizar y tecnificar las unidades y los distritos de riego con consumos más eficientes del agua de manera tal que liberen volúmenes que estén disponibles para cualquier situación de emergencia. Eh, es necesario reajustar la manera en la que se llevan a cabo la planeación, tanto en el sector agrícola en, en términos de siembras y cosechas, como en los otros sectores sobre sus decisiones de eh, sus consumos de agua. Implementar estrategias de adaptación ante todas estas eh, variaciones esperadas para evitar impactos en la producción y en la productividad en los distintos sectores y estar prevenido para estas situaciones de inundaciones y sequías. Usualmente eh, se le hace una gran apuesta al uso de los seguros, pero no podemos basarnos solamente en el uso de los seguros, porque es una solución de corto plazo. En el largo plazo tenemos que pensar en otras estrategias que nos permitan ser más resilientes, ya que eh, los seguros pues se van a ir incrementando poco a poco en la medida que haya más incidencia de este tipo de impactos y eh, conservar el pago del eh, Conservar los servicios ambientales que prestan los eh, distintos ecosistemas, reflexionando si el pago por servicios ambientales sería la mejor estrategia. A lo mejor se requieren otras estrategias. Habría realmente que hacer un esfuerzo de reflexión y valorar si sí si lo pueden ser. Y pensar en el uso de otro tipo de eh, técnicas, no solamente infraestructura gris, sino considerar el uso de infraestructuras verdes que puedan potenciar el uso de estos servicios ecosistémicos. Y como se los había comentado, pienso que una de las estrategias clave para realmente promover la adaptación es a través de la participación, a través de estos consejos de cuenca y a través de la participación de básicamente toda la ciudadanía. Y pues esta investigación se ha hecho con recursos del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tanto en un proyecto de ciencia básica como de problemas nacionales. Por lo tanto, hay que destacar que eh, el dinero que destina el gobierno a la ciencia se usa, se usa bien y hay que buscar los canales para que llegue a los tomadores de decisiones. No es una opción recortar los recursos para realizar la investigación, porque finalmente la investigación es el motor para poder salir adelante en este país, el motor de desarrollo eh, de tecnología, el motor para promover el mayor conocimiento sobre las problemáticas que tiene el país. Y parcialmente estos resultados están en el libro que se va a presentar hoy porque hemos continuado avanzando y este libro finalmente se mandó a la editorial hace un año o más. Por lo tanto, esperemos que en la próxima edición del de libro que resulte de las reflexiones del Congreso que van a tener disponible de manera gratuita, vengan vertidos todos estos resultados y gracias por su atención.